Ya voy a empezar a hacer todo. Como es un color súper claro, y si tú tienes... Perdón. Oh, perdón. Hola, chicas, chicas. Bienvenidas nuevamente a mi canal. Vamos a aprender un maquillaje rápido, así de que... Ay, prefiero dormirme 5 minutos más para ir a la oficina, pero que todo sobre hermosa, así que pon mucha atención. Ya tengo mi piel preparada como en mi video pasado. Voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo. ¿Y qué vamos a hacer, Gaby Tips? Bueno, yo traigo una rayita ya. De hecho, me la hice así mal para poderla arreglar aquí en este video. Y bueno, vamos a hacer lo primero. Va a ser tomar un color neutral. Neutral, porque pues no le vamos a echar mucho coco. Y como tienes mucha prisa, lo que vamos a hacer es, pues, cosas simples. Y vas a poner en todo tu párpado. Por si se te olvidó sacarte algún vellito y se ve feito, pues bueno, con esto lo vamos a arreglar. Esta es la colección de Gigi Hadid por Maybelline. Me gustó, fíjense que sí, me gustó. Ay, tengo muchos maquillajes y no he hecho reseñas. Estoy súper mal, pero bueno, ya. Ya voy a empezar a hacer todo. Como es un color súper claro, y si tú tienes... Perdón. Oh, perdón. Y tienes aquí oscurito, vente, vente hasta acá, no pasa nada. Lo único que puedes lograr es taparlo y hacer que se vea más delgadita tu nariz desde el inicio. Que es un color muy neutro, como cafecito, y vean, se ve bonito. Son truquines muy buenos. Que te paso el costo. Me voy a volver a hacer mi delineador. En este caso, tú vas a escoger un delineador café o un color vino. Yo estoy usando este de Level. La verdad, estoy impactada. Me gustó muchísimo porque me lo puse y sí dura lo que dicen. Dice que dura 18 horas. No sé si fueron 18 horas, pero yo salí, me mojé porque está lloviendo, no pasó absolutamente nada. Me hice unas rayitas aquí para probar porque son 6 tonos. Me los hicieron llegar. La verdad, muchísimas gracias. Me encantaron. Y me gustó mucho, ¿eh? Y aparte en Instagram, ¿me sigues en Instagram? Sígueme en Instagram. Ustedes me ayudaron y votaron y escogieron que ganaba el azul y luego que ganaba el burgundy. Y bueno, voy a usar el burgundy y este tipo de colores los puedes volver a delinear. ¡Ay, qué bonito! Lo puedo volver a delinear, o sea, ponerle como una rayita negra. A mí lo particular me gusta que se vea así rojito. Yo soy súper fan y de día se ve increíble, así que arriésgate, arriésgate, corre el riesgo y me vas a escribir y me vas a decir, no manches, Gaby, todo el mundo me preguntó y me dijo que me veía guapísima y todo el mundo lo quiere y hasta vas a querer vender estos productos o el producto que hayas utilizado. Ándale, a lo mejor hasta te sirve para hacer negocios, ¿no? Lo que te pongas que les guste mucho y que le digas, ay, yo los vendo. Ay, no, de verdad, es que tienes que cambiar ya. No toda la vida va a ser negro. ¡Viva el color! A mí me encantó. Así ya nada más me salgo a la calle y soy feliz. Pero la vamos a hacer como un poquito más, chicas. ¿Por qué? Porque pues... Está bien que sí no tenemos tiempo, pero esto está de volada. Vas a tomar otro color que sea así como oscurito, que sea oscurito, con una brocha plana que deposite color, poquito. Y vas a poner entre tus pestañas, aquí abajito. Ve, ve lo que va a cambiar aquí todo. Y le vamos a despistar un poquito esa ojera que traes gordita. Porque pues no dormiste, pues no dormiste. Puedes andar viendo Luis Miguel como yo, no dormiste. Puedes andar viendo los Gaby Tips. ¡Wow! Así de simple, así de simple. Más fácil imposible, no vayas a ser tan floja, ¿ok? Es en serio, que más fácil que esto es imposible. Ya tenemos nuestros ojitos. Ay, Gaby Tips, ¿qué me voy a poner ahora en los cachetitos? ¡Ay, es que yo me muero! ¿Saben que conocí a Jeremy Scott? ¿Quién es Jeremy Scott? Jeremy Scott es el diseñador de Moschino y yo soy hiper mega fan. Y fui, ¿qué? Hice fila y nos dimos un beso, un abrazo. Y era tanto el show porque se me vio en mi avión que toda la gente decía... Que yo les dije a los de MAC, ah, es que Jeremy Scott hizo una colaboración con MAC Cosmetics y yo estaba de que ya me voy, se me va, el avión, y estaba lloviendo muchísimo en la Ciudad de México y yo dije, y cada vez que le hacía así como refresh al Uber costaba más y más y más y yo, oh. Y yo dije, bueno, Jeremy Scott
me aguanto, perdí el vuelo, hablé al avión, me costaba 1,600 pesos cambiar mi vuelo, mi horario de vuelo, y yo dije, oh, me lo voy a jugar. Total que era tanto el escándalo de que, ¿qué pasa Gaby? ¿Qué pasa Gaby? Que cuando paso me dice Jeremy Scott, hi Gaby, nice to meet you. Y yo, ay, me moría, porque escuchó muchas veces mi nombre y me habló por mi nombre y fui muy feliz. MAC Cosmetics merece un súper aplauso por esta colaboración que hizo. Es un CD, me mandaron también el cassette, pero pues al ratito, porque voy a hacer otro video ahorita donde hago toda la apertura de mi unboxings. Y Cheeky Volume 1 Mixtape by Jeremy Scott y MAC, y lo abrimos y ¡charán! ¡Está bello! Es un rubor. Bueno, son dos rubores, pero esto también lo podemos usar como para profundizar. Y esto es un iluminador. Y me fascinó. Y lo vamos a estrenar en este instante. Es que aparte, la colección... ¡Oh! La colección, toda es increíble. La grabadora, no tengo la grabadora. Tengo que ahorrar. No está cara, ¿eh? Es que él la enseñó. Está tan padre para tenerla en tu cuarto, que obviamente vale lo que cuesta. Y no cuesta nada cara, 1,500, no sé. ¿Y qué piensan? Bueno, ahora voy a poner rubor en mis mejillas. Color, Gaby. Ah, te vas a ir al trabajo súper sana. Tú no estás enferma de nada. Tú no te desvelaste. Tú te ves divina, te ves lo sana. Es más, traes un flow aquí, en la nariz también. Traes brillos. ¿Por qué? Porque brillas, porque eres lo máximo, porque eres la mejor de tu trabajo. ¿Qué más? Me faltan las pestañas y me faltan los labios. Los labios sí los vamos a cargar tantito. Ay, los labios sí, ay, los labios sí. Y me voy a poner este color que está lo máximo. Estoy fascinada con esta marca de Milani. Se llama Fierce Intense y se siente... deliciosa. Y bueno, Gaby, ¿qué pasó con tu Uber? Ay, ni sabe, me pasó un milagro. Ah, vi lindo una señora y su hijo que estaban en la fila junto conmigo. No digo una señora, porque es mi amiga. Ya es mi amiga. Estábamos platicando, súper linda. Bien, bien, bien linda. Besos. ¡Mua! Hasta Puebla. Y me dijo, ¿vas al aeropuerto? Y le digo, sí. Me dice, yo también. Y yo, oh, ¿en serio? Me dice, vente con nosotros. Y yo, no, no, ¿cómo que? Yo, digo, obviamente sí quería, ¿verdad? Yo, ay, no, no compartimos. Me digo, ay, no, nos vamos para allá, vente con nosotros. Y me fui con ellos. Y bueno, es total que vi a Jeremy Scott, me tomé mi foto, tomé video y me fui en un Uber y tengo amigas nuevas. Chicas, chicas, espero les haya encantado este video. La verdad es súper sencillo, te vas a ver guapísima. Me faltan mis pestañas. Ah, pestañas. Perfectísimo. Gracias por verme, los quiero, los dejo porque voy a grabar otro video. Me van a ver con la misma ropa. ¡Ay, mamá! ¡Ay, los amo!